La enfermera examinó al pollito. Lo pesó, lo midió y le tomó la temperatura. La hechicera enfermera es uno de los vídeos saludables que el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOVA, y la radio de la Universitat Politécnica de València han promovido para fomentar hábitos de vida sanos entre los más pequeños. Unas historias que al fin y al cabo son consejos de salud que se tienen que arraigar en los niños desde esta tierna edad. La autora de estas historias saludables es la enfermera Lola Gil. Cuando tuve a mis hijos, pues aproveché que una forma divertida de transmitirles hábitos saludables era contando cuentos. Entonces yo los escribía y ellos dibujaban lo que les apetecía. Tras años en el cajón y animada por otros compañeros de profesión, Lola Gil presentó sus microrrelatos a CECOVA, quien publicó en papel los cuentos que ahora se transforman en vídeo. Cuando vais a hacer un cuento, lo primero que tenéis que hacer es leeros el cuento. Y una vez os lo habéis leído, pensad cómo vais a dibujarlo. Cada hoja del cuento tendrá un texto. Arantxa Arteaga es la ilustradora y así explicaba a los niños del colegio La Anunciación de Valencia cómo hace su trabajo. Bol es un balón de baloncesto. Antes le encantaba jugar con Jorge y sus amigos, que corrían y lo lanzaban sin parar. Pero todo eso había desaparecido como en un sueño. Un amigo en el cajón anima a los niños a no jugar solo en digital, pero otros relatos abordan los beneficios de comer fruta y verduras o los perjuicios del tabaco, por ejemplo. La etapa escolar es donde uno adquiere no solamente los conocimientos, sino también los hábitos. Y estos son los que nos van a permitir que cuando sean más mayores, pues tengan unos hábitos saludables, que vamos, más que demostrado que es lo que más aporta a la salud y el bienestar de las personas. Y si además los medios de comunicación ayudamos en esa promoción de buenos estilos de vida, el alcance será mucho mayor. El programa Radiando Salud contribuye a ello. Tanto en la radio como en la televisión, pues dar a conocer a los oyentes pues consejos, malos hábitos que tenemos porque nos enseñan mal o porque no nos molestamos en informarnos, y esto te acerca a la posibilidad de poder estar informado. Información y formación sobre salud física, pero también emocional. Cualquier tema relacionado con la salud emocional, mental, sexual, para que también la gente pueda vivir una sexualidad más sana, pueda tener unas relaciones más armoniosas, respetuosas. Aspectos de la sanidad que Lola Gil ya piensa en transformar también en historias dirigidas a adolescentes y adultos.